all big. Sit down on a plant, fi come put man for fridge. Remember. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, les saludamos desde esta cabina. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen equipo. Acá les presentamos la formación de los locales. Dame muchos mediocampistas y conquisto el mundo, dicen. 4-5-1 parece. Es una locura, ¿no? Mucho atrás, demasiado al medio y uno solo adelante, pobrecito. De la formación visitante serán los siguientes. Ahí la tiene la formación de ambos equipos coincidente, con 5 en la mitad de la cancha, solo un referente en ataque. Así se están parando los dos, con la intención de dominar el medio campo. Ahí donde se ganan los partidos. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. 1, 2, 3. ¡Nos ponemos las pilas! Terence Boyd. Y así patea. Bárbaro, el arquero era la última papa frita de la mesa, la pelota. Ahí va a meter el córner. Saca la pelota después del córner. Esto termina en gol. Me ha sacado bien en el momento indicado. Bueno, y ahora va a haber un tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Y ahí termina todo. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Metió centro peligroso. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Terence Boyd. Amplio espacio para avanzar por ahí. Atento que se viene. Movimiento aceptable del arquero. Pelota que va al área con ganas. Impidiendo que pase la bocha. Qué buen pase ha metido. Como ha quedado, prometedor. Ese balón pasó coqueteando con el travesaño.
Terence Boyd. Y por ahora sigue con la pelota. Le costó, pero sigue rodando. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y esa infracción resulta en amarilla. Pelota al área. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Buen toqueteo, pero peligra el arco. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Ahí está, ahí lo tiene. Se da cuenta, cayó el primero. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. Lateral. Avanza firme con el balón. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Ahí le da la ventaja. Las puertas del descanso, la visita que está logrando este valioso triunfo, pero con 45 minutos por jugar todavía no hay nada escrito. La ventaja es muy cortita, es 1-0 nada más, pero están manejando bien la pelota, aprovecharon la oportunidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. El arquero que lo evita. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Se les escapó la pelota. Esto es fútbol. Así se mueve la pelota. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. No, papá, si no era, no, si no. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Levanta la pelota. Viene el portero en ese córner. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado.
Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Controla la pelota y sigue. Cara bien en el pie a pie. Se ha tirado bien, sin complicaciones. Cerca. El travesaño le dice que no. Y la jugada que ahí termina. Queda poco tiempo, quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Y fue buena, magistral la recuperación. Esa boche buena. Se viene. Y con esto seguramente el control del partido en sus manos. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Intenta no perder posesión en esa. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Posesión total de la pelota de los visitantes. Esto es apretar bien arriba, no le dan ventaja, al contrario, y pueden seguir sumando. A ponerse las pilas en defensa ahora. ¡Atento, se vino el gol! ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? Sí, patea. Y uno acá queriendo gritar un gol y esta pelota que se va cerca. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Bien, abajo ahora, sacarán de manos. Muy inteligente cambio de frente. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Prueba el disparo. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez.
Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Terence Boyd. Le está quedando la pelota de nuevo. Esto es clara posición adelantada. Se viene atacando, no está solo. Se queda con la pelota el rival. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parece. Se pone guantes el porterito. Haya rendimiento que ha tenido hoy la visita. Lo está ganando por mucho y el partido casi termina. La verdad que hoy han hecho un partido redondito, ¿eh? No tuvieron ninguna clase de problema. ¡Y ahí está! ¡Va a entrar! ¡Gol! Estaba ya en condiciones de decir que el partido, señoras y señores, está terminado. 3 de diferencia. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Ahí le da la ventaja. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Atento, busca el segundo palo. Nadie logra llegar a esa pelota. ¡Atento que hay peligro de gol ahora! ¡Va el centro! Buena opción bombear la bocha. Ahora tienen la posesión. Excelente bloqueo. Y hasta ahí llegamos nomás. Victoria para el cuadro visitante. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo, primeramente por el triunfo, que llevase 3 puntos de esta cancha es importantísimo, pero lo han superado al rival en todo sentido y me parece que la diferencia de goles es la perfecta. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera, formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.